Ah, Sara, que sí, él era peluquero. Peluquero. Sí, sí. ¿Usted sabe? Se había para Barranquilla y allá puso su peluquería. Es que hubo dos músicos que tenían pelu, tres músicos que tuvieron peluquería y Juan el Camargo. Camargo es uno. Y el trompetista y director de orquesta Carlos Gómez París. Este era el que estaba frente a la catedral en la experiencia internacional, que nos puso aquel célebre porro a un hombre. Larán, con ponte de Larán, que el cura que presta plata no le gusta el paladrán. Estaba 20%. Pues claro, ¿por qué? Porque en esa época se está huyendo el detalle en todas partes de Barranquilla y acá. No es clientelista, ¿por qué? No. Yo conocía ya a todos muy tocaba. Y bueno, un poco de gente, pero era muy poquito, un poco de todo. Sí. De allá de Barranquilla, sí. El año 41. ¿Esa orquesta? Sí. Aquí hubo un espectáculo de aquel en el Teatro París que se llamaba Minarete de Lara. Minarete de Lara. Minarete. Año 41. ¿Y la orquesta? El arte. Minarete de Lara. ¿Qué quiere decir Minarete? Minarete es un término árabe de mirar. Cuando Lalo se refiere a Minarete en la... Eso se hacía los lunes en el Teatro París. Era una revista musical que ofrecía obras teatrales. Puesta en escena de dramaturgia, orquestación y recitativo. Ahí comenzó a cantar por primera vez Jaime García. Jaime García y Gastón Vega. Gastón Vega. Ya puedo venir. Pero mira, Ladislao, no me ha contestado la pregunta que te hice, que es por qué en todas esas regiones cercanas de acá no había esas clases de piano. Bueno, no, sí había pianista. Tú sabes que la época es, como no había orquesta o no había en la familia, tenía que haber un pianista, tenía que haber un comando de violín, tenía que haber un instrumento para ellos hacer su propia orquesta. Pero yo se dedicaba a música de baile, sí, como pasillo, como ellas, con esas cosas de esa época. Ahí estaba mi tío Ramón, que era pianista también, pero no era de... había una cantidad de pianistas aquí, que estudiaban clases. Y después de todo eso, te metiste a que te dieran clases con trofeo y todo eso. No, sí, pero hice buen fumador. Yo me matriculé yo venía lo que quería no era didáctico, no, que tengan paciencia, hermano. Paciencia, ¿eh? Que haga... No, la copa la llevamos. Eso sí, que yo era el cantante de él. Todas las presentaciones que él hacía. Me llevaba a Pizarrata con Demetre, a Pizarrata con Pizarrita. Yo era el que cantaba. Era el cantante de la música que yo tenía.
Ricardo García era un excelente guitarrista de la generación de la voz, tocaba con la voz. Sí, dije no te daba aquí porque estaba pegado. Bueno, ya estamos en la década de los años 40. ¿Qué pasó en el 16 de los años 40? ¿Qué pasó en el 16 de los años 40? Aprendí con mi hija,
con su cuerpo.